El nombre te lo dice, es milagro. Por milagro. De todo lo que vivís. Y son cosas que la verdad que no son únicas. Tenés que vivirlo para poder entenderlo a una manera. Milagro, simple, milagro. Cristo. Una alegría tremenda. Imagínate que por ahí son movimientos, peregrinaciones que vos haces por cuestiones personales, que te motivan a todo esto, pero después con el pasar del trayecto, del recorrido, ver la gente, los que se te unen, la gente que te colabora en medio de los cerros, la gente que te colabora acá, la verdad es una alegría enorme. Se te va un poco lo personal y agradeces en realidad por todos y para todos. Porque es lo más lindo que se vive, es llegar, digamos, ¿sí? Y ver tanta gente. La primera, cuando te recibe la gente en el portezuelo, es lágrima tras lágrima tras lágrima. Y cuando ya vas escuchando y caminando por la San Martín hacia acá a Buenos Aires, ánimo, y se te pasan los dolores, se te viene todo lo que pasaste durante la noche. Y es decir, gracias, estamos acá un año más. Agradecerle por todo lo que nos brindó a todo el grupo que conformamos, porque todos vienen a eso, agradecer lo que año tras año nos brindan, que es salud, trabajo o formas posibilidades de estudiar para tener un mejor una mejor calidad de vida. Y yo en particular, porque vamos a tener un nuevo integrante en la familia que fue muy esperado, un hijo de mi hermano y mi cuñada. Es una bendición para nosotros.